Sabemos que vas a traer gira y que, bueno, las presentaciones a lo mejor se las pudieras mencionar ahí por las redes sociales, ¿no? Así es, ahí vamos siempre ahora con pues, todas las redes sociales, ¿no? Exacto, exacto. Todas las redes sociales siempre vamos poniendo la agenda. ¿Dónde van a estar así es, presentando? La agenda de dónde vamos a andar. Tenemos una fecha muy importante para nosotros en octubre aquí en Monterrey. Ok. Fíjate cómo va a ser el rollo. Yo cumplo años el 19 de octubre. Ok, 19. El 5 de octubre cumplo 16 años de estar cantando. El 19 de octubre cumplo 41 años de vida. Ok. El 20 y 21 de octubre estamos en el Pabellón M. Okay. Estamos con un show, compadre, no es por nada. La gente que estuvo el año pasado en el recinto en el que estuvimos en el aniversario se dio cuenta que hicimos un espectáculo primer mundo. Diferente. Este está más perrón. O sea, va recargado, compadre. Los invitados del 20 son diferentes a los del 21. Ok. Entonces, sí, vamos a hacer dos fechas. Donde, bueno, nuestro objetivo principal es darle ese gran espectáculo a la música norteña. Exacto. Que no, que a lo mejor, no, que otros géneros, no. Queremos revolucionarlo como ya lo iniciamos el año pasado en el otro recinto, ahora en el pabellón. Queremos darle ese plus, ese espectáculo de... Pues, ¿cómo te puedo decir? De primer nivel, ¿no? Exactamente. También compadre, a la música de bajo sexto, acordeón, hoy que grabamos el saxofón, entonces, y los invitados van a estar muy perros. Pero, compadre, entonces, 100% de norteño, o sea, el espectáculo, o digo, ya ves que ahora se usa que hacen ahí algunas combinaciones, colaboraciones y todo este tipo de cosas. ¿Sabes que he hecho colaboraciones con banda, he hecho colaboraciones, como lo hice en su momento con Pancho Barraza, que el maestro le manda un abrazote donde quiera que ande. Así es. Que lo hicimos con la banda. Hemos hecho todos los depósitos que hicimos del Tenco con la banda, pero creo que sí la esencia natural mía es de aquí, de casa, del Cerro La Silla, del estado de Nuevo León, de nuestra música norteña, de la gente con la, de la música que fue nuestra escuela, ¿no? Entonces, así como hoy las nuevas generaciones y también amigos nuestros, que tú también los conoces, claro, que son de otros estados, defienden la música de sus tierras, hoy yo, Leandro Regos, digo... Yo voy a defender la mía. Por eso hoy, a pesar de las nuevas nueva llegada, de los nuevos géneros, de las nuevas fusiones musicales, bueno, nos mantenemos defendiendo la música de acordeón, bajo sexto, tololoche, ahora con un poquito de sax para que se escuche todavía también dándole, recordando cómo inició la música también aquí en el Cerro del Topo Chico, cuando empezaban la música de saxofón. Entonces, creo que vamos cada vez haciendo esas variantes para que el show sea más grande. Exactamente, ¿no? Compadrito. De hecho, bueno, yo recuerdo que el año pasado, cuando tuviste esta presentación, sí, te escucho. Les fue ahora sí que, pues fue todo un éxito, como tú ya lo comentaste. ¿Un soldado? Exactamente, compadre. Digo, lo voy a mencionar, fue un soldado en la Arena Monterrey. Precisamente por eso son dos fechas, ¿no? Para que la gente que se quedó a la mejor con ganas. Sí. En aquel tiempo que no pudo asistir ahora, pues para que no haya excusa, no hay excusa, compadre, y tiene, fíjate que, y aparte porque elegimos ese recinto porque el espectáculo que traemos se presta para eso, porque es un espectáculo que trae una esencia de un show que yo vi en Estados Unidos y nos trajimos una producción de Estados Unidos, ahí me gusta mucho el country. Ok. Entonces, hicimos un acomodo de las luces, un acomodo de la pantalla, cuenta que el pabellón MT, y sabes que yo tengo tantos kilos de producción y de ahí no te puedes pasar ya porque no te lo soporta el recinto. Estamos al límite. Okay. Estamos al límite de la producción. Viene una producción muy grande, muy, muy perrona. Y aparte que la gente que vaya va a ser parte del show. Todos mis shows son muy presenciales. Siempre me gusta meterme mucho con la gente. Y ese show va a ser un evento redondo. Que a partir de que ya vamos a empezar a dar situaciones que queremos que la gente conozca, o sea, como, de ese día. Como pistas de, sí, para de que sepan que ellos van a ser parte del show. Órale, qué chido. La verdad que... Precisamente me enteré también, compadre, que emprendiste también en un nuevo negocio, compadre. ¿Verdad? Así es, gracias a Dios, compadre. Precisamente el día de hoy, aquí estamos. Aquí, ¿verdad? Estamos, así como lo presentaste, bienvenidos a casa. La verdad que es ahora sí que un proyecto que iniciamos, ya llevamos desde principios de este año. Okay. Iniciamos, hemos ido ajustando por situaciones también, como se ha ido, ya sabes, desde que venimos de lo ya muy conocido, ya muy platicado, hemos ido ajustando, pero bueno, iniciamos aquí de 8:30 a 4:30 de la tarde. Tenemos desayunos, comidas, parrilladas, unos jugos naturales de un perro. Entonces ahorita estamos porque no vendemos alcohol. Ah, okay. Ahorita no estamos viendo alcohol. ¿Por qué?
por el simple hecho de que aún no nos llegue el permiso. Ya cuando nos llegue, no, compadre. Ahí te encargo. También ya tengo el producto para cuando llegue el permiso, mira, lo voy a llenar. ¡A uno! Exactamente. O sea, ese es de esa bebida que nos encanta, sobre todo a los hombres, ¿no? Sí, para las no, y la y gente todo. Que me sigue en las redes y todo ya sabe que, pues mira, yo soy, compadre, 100% cerveza. Exactamente. Fascina echarme una cerveza. Entonces, si yo sacaba a la venta un galón de leche, no me lo iban a creer. No, pues no. Pues, ¿qué anda haciendo este vato? Exactamente. Entonces, pues la verdad que un proyecto que también inició hace 4 años. Es una receta que la iniciamos de cero. Es una receta que se hizo para nosotros. Es una receta que un maestro cervecero de mucha renombre y de mucha experiencia nos ayudó con la receta. Entonces, ahí también iniciamos con ese proyecto, que es un proyecto, al final de cuentas, bueno, ya es una realidad porque ya estamos a la venta. Sí, pero sí. Es totalmente pensado en mis hijas. Pensado en mi, o sea, ¿por qué? Porque la música, tú sabes, de repente es un vaivén. Y al día de mañana... que mis hijas crezcan, quiero heredarles ese. Exactamente. Más que propiedades o más que también se puede, también un negocio en el que de ellas puedan seguir viviendo eso. Exactamente, ¿no? Compadre, y la verdad que sí. Yo obviamente ya había escuchado de este nuevo, ahora sí que. El lanzamiento, de hecho, tiene poquito que lo lanzaste, meses, ¿no? 2 meses. 2 meses tenemos que ya estamos a la venta. Así que ya lo sabe, raza. Si quiere enterarse bien de qué estamos hablando, mucha gente ya lo sabe, la gente que obviamente sigue las redes sociales de Leandro. Las que no, pueden seguirlo en las tuyas, ¿no? Leandro Ríos MX. Y ahí tenemos los reels compartidos. Ahí van a encontrar los reels compartidos tanto de aquí de donde estamos, como también de... ¿De dónde? De la Beberecua. Exactamente, de la Vironga, como decimos en el norte. Así se llama el disco, Un Amor Bonito. Es el disco más reciente que sacamos. Okay. Ahora, el mes pasado sacamos ya la canción que canté en el blog pasado. Y bueno, ya estamos con un disco que sacamos con un EP que se llama El de los Ramones. Es un disco de 8 temas donde recordamos todos esos sonidos de raíz cuando inicié mi carrera, donde recordamos esos sonidos y se lo traemos a la gente, igual con la esencia que nosotros retomamos en su momento, que es el atololoche, el acordeón, el sonido nuestro, el sonido del Cerro La Silla.